Entonces, mire, todo lo aburrido allá atrás, mire, ve nada de actitud. ¿Qué pasa con esos rojos? Los azules. Porque ya aburrimos a Armando saliendo. Armando, repetí ese pedacito, repetí el mismo por la canción. Hazle eso, hazle eso. Es que suena. La canción es como bien relajada. Ajá, es como, como se siente como bien chilling, ¿verdad? Así como, como relax. Es que es la canción de la zapatilla. Es la canción de la qué? De la zapatilla. Ah. ¿Le tenemos otra canción? Pero ya no, ya va, ya no. Sí, no, ya no. Esto le corta al principio y no pasa nada. Vaya. Ajá, ajá. Y si, ¿sabes qué? Mejor no lo cortes, sino que póngale en modo rápido. Sí. Usted en este estilo. ¿Sabe cuándo quedara bien la cancioncita? El grupo que sí le luciera fuera el ganador. Que al final, ve, quisiera. No, porque ahí es. Sí, es una canción de victoria. La de Champion. La de la Champion. Ah, uy, no. Sí, pero con. Ajá. Cuando tenía pulmones, dice. Cuando tenía bien los pulmones. Pero mire, ayer felicité a la Fátima, nomás salí de ahí, venía un palo y le digo, Fátima, le digo, me llega, le digo, porque ahora demostró dos veces que sí es valiente y sí puede hacer las cosas. Una por lo que dijo de su hermano y la otra porque dio la puso la valentía. Ah, ¿y dónde está la Fátima? En el baño creo que anda. A la sede iba. Ayer le dije, por favor, que me esté media las camisas, ayer las cosas, por la lavadora y la secadora. Y me dijo que sí. Y hasta ahorita va acordando que no las trajo. Mire, es que desde que ya se independizó ahora, tú, ya cambió. Pero me dijo a mí que sí lee, porque ejemplo, yo la mañana estaba nerviosa, y me dice, porque yo le dije que así me olía el estómago. No, mentira, me dijo, esto es porque usted era nerviosa. Me dice, sabía, me dijo que las partes del cuerpo también se involucran, no sé cómo, así es que se no sé cómo, me dijo, con los nervios también. Me dijo, si usted siente como, no sé cómo, me dijo, emocionalmente no está bien, físicamente tampoco vas a estar bien. Mire, entonces todo comienza de la cabeza. Alexandra, la regaste, mamá. ¿Por qué? Porque tu cabeza nunca está bien, hija. Hola. Y fíjense que esa también es otra seña cuando uno está afligido. ¿Cuál? Hasta curso le da uno. No se hayan fijado en eso. Ayer, la vez que ayer algo así. Las dos cursosas. Ese mentado chota con su culpa le puso tú. Ahora, buena mañana. Es nerviosismo. Porque sabes que los ciclones le van a ganar. Pero es que la actitud es la que cuenta mucho. Bien, que anímicamente un equipo se desmorona cuando ya siente perdida las cosas. Si no, pregunte lo que pasó al Manchester City con el Real Madrid. Ajá, en 10 minutos, porque ya cuando le metieron los dos goles y ya se vinieron, ya no ganaron. Y ahí se desaniman y todo. Por ejemplo, yo a uno de mis rivales, a varios les dije, les vamos a ganar mañana. Ellos bien desanimados, sí, vamos a perder con ustedes. No sean así. Y usted aquí mire, yo pasé lo que creía que era imposible para mí.
Anoche, como a las 11 de la noche, me marqué. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué pasó, seco? Yo, ¿pero qué algo le pasaba? Después de eso, va. Vaya, mira, no se te va a olvidar que mañana vas a perder. Ahí seco. Como a las 11 de la noche. Ese fue el ánimo que te dio. Pero ese es traición. Pero ese es traición porque yo le dije a seco, como líder, le dije yo. Desvelarlo, porque solo él se desveló, camarada. Solo él se desveló. A todos le estaba llamando, a todos los rojos. Esa es estrategia psicológica. Ya no sé de él. ¿Están listos, ciclones rojos? ¿Están listos los truenos azules? Ok. Miren aquella niña que está allí, ¿ve? Esa que esa que también nunca va a estar bien porque la mente nunca está bien de ella. Mira, yo que también es de ciudad y que nunca había hecho eso, pasó que Henry. Y usted que se la ha picado aquí va a pasar. Bueno, oiga, Gotomelo, lo está retando que pase usted, mire. No, lo está retando que pase. Vaya, entonces. Pero como usted de antes me dijo, va. Sí. Yo ya soy representante. Sí, yo tengo al diablo de mi representante. Todo lo que él haga es como que yo lo haga yo. Sí, claro. Menos el otro cosa, ay, menos aquello. Vaya, tenemos que pasar lista. Yes. Para ver cómo están los equipos. Si hay lesionados, si hay combatientes, si hay soldados caídos pero ya restablecidos. Así no vas a creer, pero ayer fue sí. Los juegos más, o sea, ¿cuánto hay? Los juegos muy pesados, ¿va? Y muchos no iban a aguantar, unos que iban a salir lesionados, y entonces esos son los que van saliendo, ¿va? Y entonces vamos a ver ahora si están nivelados los equipos. Ajá, eso tenemos que comenzar a ver cómo estamos con los integrantes de cada equipo. Así que, por favor, divídanse. Equipo rojo de este lado, equipo. Ajá. Niños, ustedes son contrincantes ahorita, sí. ya no hay amor. Estamos sobornando. Estamos pues. Vaya, vamos a ver. Todos los especiales van ahí. Aquí también los locos, van. No, yo no sé todavía con quién voy. Cansada. Yo tengo otro ahorita. ¿Y es todo lo que hay? Está gordito y el muchacho también. Gordito. Espere, papá, espéreme. Primero vamos a ver qué onda. Este Pey. Ah, no, sí, está el chelito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son los locos ahí de este lado. Son los locos. Ya no tiene miedo. No hay muy normales de este venga, entonces, ¿cuánto tienen? 4 mujeres, 2, 4, 5 mujeres. Para mujeres a ustedes le falta la Abby y la otra muchacha. Sí, Alexandra. Se fue el otro, ¿cómo se llama? El nombre raro. El gordito. Bartolo, ah, Manolo. Bartolo, ¿cómo se llama? Manolo, el lesionado. La otra chica gordita. Y aún así vamos ganando. ¡Eh! A este somos como niña. Sí, va. Ah, vaya. Entonces, entonces, separen las chicas por favor de su grupo. 4 chicas. Hombre, chica, Francesca. Vos vas acá, mamá. Vaya, pongas una lica ahí en tu palita. Ya, bueno. Ah, hey, Francesca. Como hombre. Ah, oh, ya me ha agarrado el pito. Ay, ay, ay. Sí. Y el diablo así como el diablo se parece. Joana. Vaya, ajá. Entonces tenemos 5 chicas con Francesca. No, que lo demuestre. Vaya, entonces, demostralo. Ganate el puesto de hombre. En lo que viene.
todo la regado, camarada. Ahí la regó por decirle eso, lo pierde. Como mujer está bueno. Pero la carita que tiene la. Ayer le dijimos, si pasa esto, sos hombre, a mí mejor me quedo como mujer, digo. Y cayó yo sola. Bueno, entonces tenemos 2, 4, 6, 8. 8 hombres acá. Chicas separadas, por favor. Sí, pero usted, a usted, la, ¿quién es la única mujer que le falta? La gordita, la que se metió extra. Ok. Ah, esta la puede reemplazar, va. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7. 8 hombres. 2, 4, 6, 8. Entonces, hombres también. Vaya a ponerse una peluca. Rápido, rápido. Hombres también. Y a ellos le falta una mujer. Hola, Gordomelo. También. Gordamela. Vaya, Gordamela. No, sí, pero estamos hablando de ahorita, cómo están ya parejos. Que la Abby, ¿verdad? Qué lástima que la Abby se enfermó. Sí, o sea, que la Abby está, pues, pero está enferma, o sea. Pero la Jenny anda de azul hoy. Quiero ver. Y el problema es que también se van a agarrar de mujeres contra mujeres. Yo sé que Johanna le pone mente. Quiero ver. Johanna, amiga. Peligroso. Mira, voy a amarrar unos 10 sacos así. Para venir, po. Que pasa una roja. Y la cuca, pues. Y la cuca. No, no es el que confiar. Caiga de allá, de allá o del lado. Ajá, pero tiene que ser descalificada una, pero nada más para ese juego que usted dice. Cama. La opción del diablo que Frank está bien. Ah, Corina, ¿cómo se siente usted de verdad después de ayer? Pero y si eso representa que y el chele a poner la mangarita así como el diablo de la mona. No importa. Va.